No te rindas al aprender a programar, por favor, no seas flojo, no seas blando, no tengas miedo. Detrás de ese miedo, detrás de esa frustración, detrás de esa incertidumbre, es cuando viene lo bueno de la vida. Detrás del miedo está lo bueno, detrás de esa barrera que cuesta tanto trabajo superar, está lo bueno, ¿vale? Así que, por favor, no te rindas. Eso es lo primero que te tengo que decir, ¿vale? En este vídeo te voy a argumentar por qué no debes rendirte a la hora de aprender a programar y cómo superar esas frustraciones y esos miedos y esas dificultades que a todos nos han pasado cuando estamos empezando en la programación. Así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender a programar, tienes todos mis cursos aquí abajo en la descripción del vídeo. Si no sabes absolutamente nada, empieza desde el primero y así ve completándolos todos, porque vas a aprender la mayoría de cosas que se necesitan para trabajar a día de hoy como desarrollador web. Así que apúntate ahora que están baratos y nos vemos también ahí en los cursos para aprender a programar juntos, ¿vale? Y más que nada lo que quiero es motivarte, ¿vale? Darte la motivación que yo en su momento no tenía, o sea, o que nadie me podía dar, que yo mismo me la sacaba de la manga para poder estar motivado. Y el mensaje de este vídeo es que no te rindas al aprender a programar, porque programar puede ser duro y puede realmente ser frustrante, puede llevar muchísimo esfuerzo, pero como te he dicho, lo bueno está después de ese esfuerzo, después de ese trabajo duro se consiguen los resultados y los frutos. Y además tienes que saber también que todo lo bueno, todo lo que merece la pena en esta vida, cuesta trabajo y es duro de conseguir. Comprarte una casa, por ejemplo, cuesta muchísimo trabajo, es muy duro llegar a ese momento. Conseguir tu primer trabajo cuesta mucho trabajo, es muy duro. Aprender una profesión y una habilidad también cuesta mucho trabajo y es duro. Pero todo en la vida, todo lo que merece la pena es duro, así que paciencia. La segunda cosa que quiero decirte es que programar puede parecer y puede ser abrumante. ¿Por qué? Porque realmente hay una cantidad, literalmente, abrumadora de tecnología en el mundo del desarrollo. Hay mil tecnologías para hacer una puñetera página web, para hacer una página web. La misma web la puedes hacer con 7000 cosas distintas. Entonces, un novato siempre se queda en plan, ¿qué aprendo? O sea, ¿qué hago? ¿Por qué me decido? ¿No? Porque es abrumante. Sí, hay muchas cosas para aprender y muchas cosas que sirven para lo mismo. Pero esto se puede solucionar muy fácil, estableciendo una buena ruta de aprendizaje. Unos pasos claros. Aprender A, B, C y ya llegar al resultado, ¿de acuerdo? A, B, C, D, E, es decir, seguir bien el abecedario de cosas para aprender. Y esto es muy fácil, simplemente tienes que aprender lo que el mercado pide y aprenderlo en orden. Yo para eso he diseñado una ruta de aprendizaje, que es la que te dejo aquí abajo en la descripción, por si quieres apuntarte y revisarla. Yo la he diseñado con lo que creo que es lo que más resultado le va a dar a los alumnos, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro es que cuando sigas una ruta de aprendizaje, tienes que seguirla de principio a fin, sin distracciones, porque el mundo actual está lleno de distracciones y está lleno de, ya te digo, mil tecnologías que van saliendo nuevas que son muy llamativas, pero no es realmente lo que más retorno o más trabajo te va a dar. ¿Quieres publicar tu web en internet? ¿Estás pensando en crear un portafolio web y no sabes dónde publicarlo? ¿Quieres poner en producción los proyectos web de tus clientes? Pues precisamente esto es lo que ofrece el patrocinador de este vídeo, Hostinger. Con Hostinger tienes los mejores alojamientos web al mejor precio para publicar cualquier proyecto web en internet. Entra en la URL que aparece en pantalla, dale clic a obtener oferta y elige el plan business que es el mejor, con mayor rendimiento, con la opción de tener más de 100 sitios web y cuenta con herramientas de inteligencia artificial para ayudarte con tus proyectos web. E introduce el cupón de descuento Víctor Robles Web en el carrito para conseguir un descuento aún más grande. Termina el proceso de compra y disfruta de tu hosting y tu web pública en internet a un precio insuperable con Hostinger. Link en la pantalla y en la descripción del vídeo, gracias a Hostinger y seguimos con el vídeo de hoy. Otra cosa que me sirvió a mí mucho era ponerme una meta. Yo mi meta principal era conseguir trabajo lo más rápido posible de programador. Esa era mi meta, ¿vale? Pero otra meta que te puedes establecer puede ser una conseguir trabajo, otra desarrollar X aplicación que tengo en mente, desarrollar X cosa, llegar a tal nivel de fluidez, programando con tal lenguaje, ¿no? Pueden ser mil metas. Pero en el momento que tú te estableces una meta, ya luchas por algo, por un motivo. Cuando tú simplemente aprendes cosas por aprenderlas, por ejemplo, cuando vas a la universidad, cuando vas al colegio, lo que sea, que te obligan a aprender cosas, pero tú no sabes la finalidad que tiene eso, solo lo haces para probar y no te interesa mucho, la motivación de eso está bajo mínimo, o sea, la tienes por aquí. Pero sin embargo, si tú te plantas una meta que la ves alcanzable y que estás dando los pasos para acercarte a ella,
Te pones una meta aquí, tú vas dando los pasos, pam, 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 y tu nivel de motivación también está aquí. Entonces, para motivarte y para meterte la gasolina, ponte una buena meta. Un consejo fundamental también para todos los novatos o estudiantes de programación es que avancen y practiquen, pero no avancen sin practicar. Es decir, vamos a ver, si tú aprendes HTML hoy, tienes que aprenderlo, ¿vale? Lo aprendes, entiendes las cosas, lo intentas de interiorizar y luego te pones a practicar como un animal, ¿vale? Aprendes X tecnología, practicas como un animal. Aprendes X cosa, practicas como un animal. De esa manera avanzas y practicas, y de esa manera es como tú vas a aprender más, ¿de acuerdo? Y vas a interiorizar más. Y te van a dar menos ganas de rendirte, porque vas viendo cómo avanza. Vas viendo cómo hace 2 semanas empezaste con X tecnología, yo ya la domino bastante bien. Ojo, ¿vale? Así que no te rindas, simplemente avanza y practica. Otro consejo que te podría dar, que podría ser interesante, es que te pongas un horario. O más que un horario, porque a mí los horarios tampoco es que me gusten mucho. Yo diría que te pusieras un número de horas diarias para practicar, ¿no? O para aprender. Es decir, pues mira, hoy voy a estar 3 horas, ¿vale? O me establezco 3 horas al día para practicar todos los días. Eso va a hacer que tú cumplas ese horario o esas número de horas al día y no puedas fallar. Y en el calendario vayas marcando los días que sí que has cumplido. Tú tienes que cumplir los 30 días del mes, ¿vale? Los 30 días del mes tienes que cumplir con esas 3 horas diarias de práctica. Si lo vas haciendo, check, 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 check en cada día del calendario. Y estate orgulloso de que has cumplido porque no estás fallando, ¿vale? Entonces, establécete esas 3 horitas de práctica. No te digo que sean 5, 6, 7, no. Con 3 horas al día yo creo que vas bien para ir practicando e ir aprendiendo. Mucha gente tira la toalla y se rinde al aprender a programar porque no tienen esa motivación, y aparte es que no tienen ganas, no tienen ganas físicas de ponerse en el ordenador a estrujarse el coco y ponerse a practicar y aprender algo. Entonces, yo mi truco para esto, porque yo muchas veces no tengo ganas, no tengo ganas de grabarme un vídeo, no tengo ganas de ponerme a hacer algo, etcétera. Pero mi truco es el siguiente. Me voy a poner un poquito. Por ejemplo, si tuviera que grabar ahora 5 clases, no tengo ganas de grabar 5 clases, pues digo, me voy a grabar solamente una. Me voy a poner una solamente y ya está. Me pongo a grabar esa clase, ¿de acuerdo? Y ya llevo un rato, ya la inercia me ha metido en una dinámica de trabajo, y en lugar de grabarme una, ya me grabo las 5. Porque ya estoy motivado, ya la motivación siempre te pilla haciendo las cosas, ¿vale? Entonces, lo que te puedo decir a la hora de aprender a programar es decir, si yo tengo que tirarme 3 horas programando o practicando o aprendiendo, voy a decir, metido 10 minutos, 15. Una vez que tú ya hayas empezado, el cuerpo te va a tirar solo, la inercia te va a llevar sola a que completes las horas que tienes planificadas en un principio o que deberías cumplir. Entonces, haz un poquito y la inercia va a hacer el resto. Otra cosa que a mí me funcionaba mucho para motivarme y no tirar la toalla es establecer micropremios, ¿no? Es decir, pues mira, cuando consiga esto, descanso 3 días. O cuando consiga aprender tal cosa, empiezo a jugar un videojuego nuevo. Eso lo hago yo mucho ahora, en plan, tengo algunos juegos de la Play y tal, y digo, hostia, si empiezo ahora el juego, me voy a entretener demasiado y voy a perder el tiempo. Y no voy a ser productivo, por decirlo así. Entonces lo que hago es decir, cuando termine de hacer tal tarea que tengo pensada, o tales tareas o tal proyecto que tengo entre manos, cuando termine, entonces me premio empezando un videojuego nuevo. No lo hago entre medias del trabajo porque entonces me distraigo demasiado. Pero como que me establezco premios para decir, hostia, voy a meterle caña porque cuando termine esto tengo un premio que conseguir. Lo mismo a la hora de aprender a programar. Establécete esos premios después de aprender X tecnología o hacer X cosas. Otra cosa que te puedo recomendar es que programes y aprendas cosas que te ilusionen o que te llamen la atención. Porque de esa manera la resistencia va a ser menor. Es decir, va a ser más fácil que te den esas ganas de aprender o de ponerte a ello y te den menos ganas de rendirte cuando llegue esa pequeña frustración, ese atasque o ese algo. De hecho, todo lo que te estoy diciendo en este vídeo son métodos y formas que yo he seguido para cuando llega ese momento de frustración, de dificultad, de ganas de rendirme y tirar la toalla, decir no, voy a seguir cumpliendo mi itinerario de cosas o de hacks para saltarme ese problema, ¿no? Por ejemplo, lo de ponerme un rato, cuando me viene la desmotivación, la falta de ganas, me pongo un rato y luego ya la inercia me lleva solo. O voy avanzando y practicando en cosas que me hagan ilusión. Me pongo una meta interesante para que cuando tenga esas ganas de rendirme, siga, porque tengo una meta después más importante que conseguir. Todo esto son truquillos para saltarte esa gana de tirar la toalla, ¿vale? Y con todo esto que te he dicho en este vídeo, espero que sea más llevadero y más sencillo tu proceso de aprender programación y desarrollo web. Obviamente también te va a servir bastante
seguir cursos y seguir formaciones como las que yo imparto, las tienes todas aquí abajo en la descripción, rebajadas ahora, te va a servir mucho porque te voy a llevar de la mano paso a paso y no te vas a tener que pelear tanto con documentaciones o buscando en internet cosas que están súper desperdigadas, sino que yo ya te lo doy todo masticado y explicado para que simplemente vayas siguiendo y vayas interiorizando, practicando, interiorizando, practicando, interiorizando y ya está, y vayas aprendiendo bastante bien. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, un like y una suscripción se agradecen mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.